Bueno, vamos a comenzar esta pequeña rueda de prensa donde agradecer lo primero la presencia de los distintos medios que nos acompañan hoy y por supuesto aprovechar y dar la bienvenida a las personas que se encuentran acompañándome en esta mesa, en especial a la señora consejera, que hay que decirlo que gracias a este plan de empleo pues podemos hacer y hablaremos ahora de muchísimas cuestiones, a doña Carmen. También la protagonista desde el ámbito municipal, que es la responsable de los programas de empleo, doña Gloria, y por supuesto también a don Juan, que como socio de gobierno pues me gusta que siempre nos estemos conjuntamente en estas cuestiones que presentamos para nuestro municipio, que es lo que realmente priorizamos y es lo que nos interesa a todos. El motivo de reunirnos en el día de hoy es para hablar de un programa de empleo que se caracteriza porque es una de las iniciativas que a través del Cabildo Insular de Tenerife, un programa extraordinario, va a dar la oportunidad a muchísimas personas desempleadas del municipio, y yo creo que el encuentro requiere este momento porque debemos de alguna manera potenciar y hablar de las políticas sociales y de empleo tan importantes en los momentos en los que nos encontramos, y por eso creo que, independientemente de todas las cuestiones que hace este ayuntamiento, creo que una de las cosas muy o más importante son los distintos programas de empleo para de esta manera ayudar a este momento de esta crisis en la que aún nos encontramos y que poco a poco iremos saliendo de ella. Creo que para hablar en primer momento del programa, en detalle por supuesto nos hablará la concejala doña Gloria, pero por supuesto aquí también doña Carmen, pues hablar desde el Cabildo Insular lo que supone ya no solo para San Juan de la Rambla, ¿no?, sino para toda la isla estos programas de empleo. Para presentar pues uno de los programas de empleo que financiamos por parte del Cabildo Insular de Tenerife y que se ejecuta con esta administración local, con el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, como decía pues el alcalde, para dar pues oportunidades de empleabilidad pues a todos los tinerfeños y tinerfeñas y especialmente pues a los vecinos y vecinas de este municipio. Desde el Cabildo Insular de Tenerife, pues hemos tenido muy claro cuál es el objetivo por parte del Servicio Técnico y Administrativo del Área de Empleo del Cabildo de Tenerife. Desde nuestra corporación, pues hemos tenido pues claro que teníamos que trabajar en un momento difícil, como ha sido pues toda la situación de la pandemia, con las administraciones y poder pues llevar a cabo diferentes proyectos, diferentes programas que mejoraran la empleabilidad de los tinerfeños y tinerfeñas. Y para ello, pues desde el año 2020, hemos puesto en marcha con los diferentes ayuntamientos un plan de empleo por primera vez desde este Cabildo Insular de Tenerife, sabiendo que pues desde a nivel insular como a nivel local pues no tenemos esas competencias de forma directa para trabajar la empleabilidad como materia, pero sí teníamos claro que era uno de nuestros objetivos importantísimos para poder dar esas oportunidades de empleo, pues pusimos en marcha un plan de empleo con los 31 municipios por un importe entre estos dos planes, el del año pasado y el que vamos a estar, ¿no?, el que presentamos hoy y que estamos ejecutando, por un importe de 20 millones de euros. Es decir, entendíamos que teníamos que poner financiación junto con las administraciones locales para empezar a desarrollar proyectos que mejoren la empleabilidad de nuestra gente, pero que también a través de las administraciones pudiéramos desarrollar proyectos que en esta ocasión pues tuvieran el desarrollo de poder implementar, localizar con este programa pues todos los que son los objetivos de desarrollo sostenible. Queríamos desarrollar proyectos en el que pudieran los municipios pues atender, localizar y poder poner en marcha esos objetivos de desarrollo sostenible y diversificar la economía insular. Nuestro objetivo, sobre todo para ello, era formar y es formar a todo nuestro capital humano y, por tanto, dentro de estos programas de empleo tiene un objetivo principal, que es la formación
para que todas las personas pues puedan tener esos conocimientos teóricos, después también esos conocimientos prácticos que puedan desarrollar a través de estos programas, para que puedan pues tener esa formación y que durante estos programas pues puedan mejorar esa empleabilidad para que a posteriori puedan tener una mejor incorporación al mercado de trabajo. Con todos y cada uno de los proyectos, como digo, en este segundo plan de empleo del Cabildo Insular de Tenerife que desarrollamos con los 31 municipios, en el del que San Juan de la Rambla pues tiene una financiación de casi 240.000 euros para poder pues formar y contratar pues a todas aquellas personas, en esta ocasión con acciones que han puesto ellos en valor, como la parte de la formación, sobre todo en una de las actividades económicas más importantes de esta comarca, ¿no? que es la agricultura, el poder también pues poner en marcha pues acciones que pongan en valor todo el patrimonio también natural y cultural del municipio de San Juan de la Rambla, y para ello pues se van a contratar y a formar, por supuesto, como digo, pues personas tanto cualificadas como no cualificadas. En estos programas de empleo hemos tenido también el objetivo de que los colectivos de difícil inserción son los que tenemos que dar pues esa oportunidad a través de estos proyectos, colectivos como son las mujeres, donde en estos programas pues la mayor participación de los mismos pues son mujeres, también pues por supuesto a jóvenes. Entendíamos que teníamos que dar esa primera experiencia laboral a todos aquellos jóvenes que tuvieran cualificación o que no tuvieran cualificación, pero que fuéramos las administraciones locales las que pudiéramos darles esas oportunidades, y por supuesto también pues a todas aquellas personas paradas de larga duración que necesitan, como digo, esas oportunidades de formación y de experiencia para mejorar su empleabilidad. Yo creo que estoy muy, pero la verdad que muy contenta con la respuesta por parte de todas las administraciones locales, en el que, como digo, pues con todos y cada uno de los 31 proyectos que vamos a desarrollar en la isla de Tenerife con todos los municipios, vamos a tener pues a 667 personas formándose, a 667 personas contratadas, y sobre todo pues también para que las administraciones, aparte de que tengan esa oportunidad todas y cada una de las personas desempleadas, sino que también las administraciones locales puedan tener formados a su capital humano y poder también pues mejorar la economía local a nivel municipio, pero también a nivel insular, y por supuesto contribuir a mejorar la competitividad de nuestro mercado de trabajo, de nuestra economía, y por supuesto desarrollarnos económicamente, socialmente, hacia unas nuevas oportunidades, como es este proyecto que se dirige, como digo, pues hacia conseguir incorporar esos objetivos de desarrollo sostenible pues a nivel local. Sin más, pues muchísimas gracias. La verdad que, como digo, desde la institución pues tenemos esa financiación para poder desarrollar todos y cada uno de estos proyectos, pero es importantísimo que vayamos de la mano con las administraciones locales, porque son nuestros brazos ejecutores en estos programas. Y bueno, somos conscientes desde el Cabildo de que los ayuntamientos son las primeras puertas de entrada de los vecinos y vecinas, y por tanto son ellos y los que mejor conocen cuáles son las necesidades a nivel de empleo y cuáles son las necesidades también a nivel del municipio para poder desarrollar estos proyectos. Y por tanto yo creo que esto es la forma, ¿no? Esta es la forma con la que tenemos que seguir trabajando, y por tanto vamos a también poner en marcha por parte del Cabildo Insular de Tenerife un tercer plan, porque es la forma de conseguir de que nuestros vecinos y vecinas puedan también tener estas oportunidades y, por supuesto, puedan desarrollar sus proyectos de vida, que es lo que
todos los que estamos aquí presentes en esta sala y sobre todo en esta mesa, los que tenemos responsabilidad política, trabajamos para ello, para que nuestros vecinos y vecinas pues tengan esas oportunidades de empleo y puedan desarrollar sus proyectos de vida. Muchísimas gracias. Vamos a hablar del proyecto Barrios, lo rural, calidad de vida, lo vamos a presentar hoy. Entra dentro de la convocatoria de subvenciones directas que hace el Cabildo Insular de Tenerife a los ayuntamientos de la isla de Tenerife, destinadas a apoyar proyectos que contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local, así como a la diversificación de la estructura productiva insular. ¿Y por qué se llama Barrios, lo rural, calidad de vida? Se llama Barrios porque vamos a tener actuaciones o vamos a hacer pequeñas actuaciones en cada uno de los barrios que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Este proyecto está subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife y ahí tenemos el importe de la subvención, que son 239.540,12 euros. Pero no solo es esta aportación, porque el ayuntamiento también, esa aportación que hace el Cabildo o que entra dentro de la subvención, ahí entra la contratación de las 19 personas más la formación de las 31 personas que se están formando actualmente. Pero el ayuntamiento también hace un esfuerzo y en este caso el esfuerzo que hacemos tiene un importe superior a los 40.000 euros que va destinado a la adquisición del material que se necesita para las actuaciones que luego van a desarrollar estas 19 personas. Aquí tenemos los participantes, que ya dije que son 31. De los 31, 19 van, 31 que se están formando ahora mismo, de esos 31, 19 personas van a pasar a ser contratadas y 12 personas quedarán en una lista de reserva por si en algún momento alguna de las personas contratadas pues causara baja en el proyecto. La duración del proyecto es de 13 meses, estamos en la primera fase, en la fase de formación, donde todos los alumnos reciben una beca, porque eso también es importante decirlo. La parte de formación está becada con 15 euros diarios, que también entran dentro de lo que es la subvención. Luego tenemos una segunda fase, la fase de contratación. Aquí tenemos todos los perfiles de las personas, tanto cualificados como no cualificados. Y un dato importante, estas 19 personas para nosotros que van a ser luego contratadas van a hacer que disminuya el paro en un 3,40% como mínimo en el municipio. Ya los datos del paro son positivos porque tenemos un descenso importante, pero vamos a contribuir un poquito más con esta contratación. El objetivo general es la realización de obras y servicios de interés general y social que contribuyan a la consecución de los ODS a nivel local, así como mejorar su adaptabilidad y resiliencia con objeto de diversificar la estructura productiva insular y el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Como bien decía Carmen Luz, los criterios para la hora de la selección de personas, pues hemos en las bases está así recogido y nosotros creemos que es oportuno. No, lo dedicamos a personas de difícil inserción y en caso y vulnerables, ¿no? Que en este caso son jóvenes con poca experiencia, mujeres y personas que permanecen en el paro por largo tiempo. Las primeras líneas de actuación es la elaboración de planes y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del municipio y la elaboración de proyectos de mejora de las vías urbanas, carreteras y canalización de agua. Vamos a empezar por el barrio de Las Rosas, donde vamos a mejorar, vamos a reparar y pintar el espacio cultural para que los vecinos puedan tener un espacio donde ellos puedan realizar sus actividades y la renovación, vallado y pintado de los muros del polideportivo, que también pues ahí ven en la foto cómo se encuentran, ¿no? Para que nuestros jóvenes puedan disfrutar del deporte en un espacio adecuado. En Las Rosas también vamos a actuar en la plaza y vamos a mejorar la pavimentación y en la cubierta del escenario, que es una reivindicación que nos hacen los vecinos desde hace ya, pues ya un tiempo y que ahora pues verán cumplido, ¿no? En la Vera
Vamos a actuar también en la renovación del pavimento de la plaza y vamos a ejecutar un tramo de la acera de la calle Los Barros. En San José vamos a mejorar el pintado de muros, de barandillas, de mobiliario urbano, que pues necesita una renovación, y ahí vamos a estar. En Las Aguas también vamos a mejorar la reparación, vamos a reparar y pintar el exterior del edificio del Teleclub. Teleclub es como un centro cultural, lo que pasa es que nosotros aquí es un centro cultural chiquitito y los llamamos Teleclub. En el Rosario, pues también vamos a trabajar en la reparación y pintado de la plaza y vamos a actuar también en el acceso a los charcos, al río, ¿no? En el Rosario, en la Rambla, se llama, esa zona de baño se llama el río. Pues mejorar las barandillas, un lavadero que hay allí que está en malas condiciones también, que es un lavadero antiguo y que hay que mejorar, y poner también el acondicionamiento de unas duchas que están en muy mal estado. El personal que va a intervenir en estas actuaciones, pues ahí lo tienen, es un arquitecto técnico, un ingeniero civil, carpintero, albañiles, peones de la construcción, fontanero, pintor. La segunda línea de actuación van a ser mejoras en el medio urbano y la elaboración de proyectos para el fomento de la agricultura ecológica y la revitalización de la actividad agraria. En San Juan se va a actuar en el casco, se va a actuar en la limpieza de jardines y plantación de flor de temporada, y así también como una actuación integral en los jardines de la bajada al Charco de la Laja, que tanto visitantes vienen a vernos y que tanta publicidad se da últimamente a esa piscina natural, que es verdad que es una maravilla, pero que también necesita de una adecuación. En Las Aguas también se va a limpiar jardines y se va a plantar flor de temporada. En San José también, el desbroce también de limpieza de maleza de los senderos. El personal que va a intervenir en estas actuaciones son un ingeniero técnico agrónomo, peones de jardinería y fontanero. Poco que decir, vemos que es un proyecto ambicioso, es un proyecto donde hay una amplitud de gente que va a aprovechar el tiempo pero sí es verdad que se va a hacer o se está realizando un curso donde se puede aprovechar, no ahora mismo, sino en el futuro, cada persona que tenga su currículum más avanzado. De hecho, en estos momentos sé que hay gente que desearía estar en este proyecto, pero es verdad que nunca llegaríamos a todo, pero sí se está llegando a la mayoría de la gente que lo necesita. También decir que vamos a actuar en todo el municipio, como bien dijo la concejala Gloria, desde el monte hasta la orilla del mar vamos a estar haciendo actuaciones donde vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y contribuyendo a la formación de toda la gente que tenemos trabajando en este proyecto. Yo poco más que decir, sí agradecer a la consejera, al cabildo, que no nos deje atrás, que sigamos trabajando en esta línea, que es una línea buena donde podemos avanzar con nuestros vecinos y vecinas que más lo necesitan, y que apoyemos a estas iniciativas donde podemos sacar a esta gente que llevan años, muchos años. Antes mismo estuvimos hablando con unas jardineras que llevaban 9 años, otras 5, en paro, y es doloroso decir y que la gente no tenga esa oportunidad, y esto lo veo como una oportunidad. Somos de líneas políticas diferentes, pero aquí en nuestro municipio trabajamos en una misma línea, en una línea de trabajar para los vecinos y con los vecinos, de sacar adelante nuestro municipio. Yo pienso que si seguimos en esta línea, podemos aprovecharla para que todos nuestros vecinos tengan algún modo donde subsistir y salir adelante. Yo creo que con esto y con lo que ha explicado nuestras compañeras, no tengo más nada que añadir. Pero permítanme también ahora hacer un pequeño paréntesis, ya que en medio de la rueda de prensa
se nos han incorporado los verdaderos protagonistas del programa de empleo, que son ahora mismo las personas que se encuentran, una parte de ellos, porque son 31 y una parte de las distintas especialidades que se están formando dentro del proceso de formación. Y también aprovecho para saludarlos por primera vez, porque como saben, me estoy incorporando de mi accidente y aún no he podido, a muchos sí he puesto cara y sé que están en el programa, y por lo menos saludar, que ahora también con la consejera dedicaremos unas palabras después de la rueda de prensa a ustedes. Quiero destacar, antes de cerrar esta rueda de prensa, apuntes que he dejado para el final, y no que parezca repetitivo, pero sí son importantes. La apuesta por dos entidades locales, como es el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, donde no es un marco competencial el empleo, pero sí desarrollar estos programas de políticas de empleo activo, es muy importante, y es muy importante sobre todo en estos tiempos. Hay que decir que por primera vez desde el Cabildo estos programas extraordinarios de empleo se llevan y se hacen extensibles a todos los municipios, a los 31 municipios de Tenerife. Y hay que destacar una cosa en especial, que miran con, digamos, de otra manera distinta, compensando a aquellos municipios pequeños como somos los nuestros. Hay que decirlo, porque la consejera viene también de un municipio pequeño como Los Silos, me gusta muchas veces que tengo tus encuentros decirlo, esos desequilibrios que existen con los grandes ámbitos. Esto no son grandes ciudades, no son grandes lugares donde está todo el poderío o el sector económico, pero que en especial en los programas de empleo a aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes como son los nuestros, pues permíteme que yo creo que está bien dicho así, se inyecte algo más de dinero con respecto a lo que son en otros grandes lugares, pues es importante porque demuestra que se entiende la isla de otra manera, que hay que atender otros desequilibrios, los desequilibrios que somos la zona, y más en especial, y somos de la misma comarca, de esta comarca, ¿no verdad?, no, noroeste, pues eso es importante. Y por supuesto también importante la apuesta que va a seguir haciendo el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla con los programas de empleo. Saben, y yo lo recuerdo, una de las grandes apuestas de este ayuntamiento son los distintos programas de empleo que hacen que se pueda contratar un número por igual como programas de empleo en otros ámbitos mayores. Ahora estamos en una etapa de formación donde de las 31 personas formando, 19 personas pasarán a la siguiente etapa y 12 en la reserva, pero también eso tocará cuando toque el momento, pero sobre todo lo más importante, da la posibilidad de, en un mundo tan competitivo donde al final los requisitos, no olvidarnos que este proceso de formación, vamos a las certificaciones de profesionalidad que nos van a habilitar o nos van a cualificar para desempeñar determinadas funciones en los distintos ámbitos que actúa el programa, es un programa extenso, surge después del de la colmena, que ha sido otro de los programas referentes en la isla, en lo social, y que hemos hablado, ¿no?, pero gracias a ese tercer programa que va a entrar pronto, volveremos a hacer otra apuesta por lo social, porque es importante para estos tiempos, para nuestros mayores, para los más jóvenes, y hoy con los que estamos presentes, esas oportunidades que, bueno, de las pocas o muchas que podemos dar de esta administración, pero sobre todo las que surjan, aprovecharlas. Así que estoy contento de una sala llena de vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla para una oportunidad para el empleo. Debo cerrar la rueda de prensa, ya que la comenzamos, pero con unos datos muy importantes. Gracias a estos momentos y estas políticas de empleo, debo decir que San Juan de la Rambla, con referente datos, números, que es lo que habla, ¿no?, de que se está haciendo una buena línea en políticas de empleo, sin ser nuestra competencia, pero sí con estos programas, tenemos un 8% menos de desempleados con respecto al mes pasado, en concreto 483, y lo más importante también, con respecto al año pasado, con lo que supuso el año pasado, un año, ¿no?, por la crisis sanitaria, económica, vamos pasito a pasito, es verdad que queda mucho camino para recuperarnos de esta crisis, tenemos una diferencia de desempleo interanual de un 28%. ¿Qué significa eso? Si el año pasado en este mismo mes habían 670 desempleados, ahora mismo tenemos 483, por lo tanto es una buena noticia. Y vuelvo a situarnos como cerramos el año, no tengo el dato de todos los municipios, pero muy probablemente, porque ha sido la línea, el municipio de esta comarca con la mayor variación interanual en desempleo. Eso es un dato para sentirnos todos orgullosos, todos los que somos partícipes de una manera desde las políticas de empleo de las administraciones, de las empresas y de los distintos entornos, porque esto es una cuestión de todos los agentes, administración pública, patronal, los propios trabajadores, sindicatos, los que hacen que se pueda luchar con una de las grandes preocupaciones de esta zona, que es, por ejemplo, los altos índices de desempleo.
Por eso seguiremos en esa línea y seguiremos apostando porque dentro de los recursos municipales una de las grandes propuestas en presupuestos y en temas económicos, está aquí a mi mano izquierda la persona responsable también, por supuesto, en las políticas de empleo y en las cuestiones de acción social. Yo poco más que decir, sobre todo agradecer la presencia de la señora consejera. Estás invitada, por supuesto, a cuando estemos ya en la siguiente etapa ir viendo la evolución y como habrás visto, gracias al programa de empleo vamos a actuar y a dar calidad y a mejorar nuestros barrios. Hace falta, es necesario y gracias a estos programas de empleo también podemos actuar porque creo que nuestros pueblos necesitan inversiones, necesitan apuestas para que sean lugares y apuestas económicas para el desarrollo y todas estas cuestiones sean lugares atractivos y la gente se quede y no sigamos perdiendo población porque tengan que desplazarse a otros lugares por cuestiones de trabajo también, sobre todo. Eso es un largo debate, evidentemente no es el que procede hoy con esta presentación y dar la bienvenida al programa de formación y empleo, pero contento de que una vez más desde el área y el propio ayuntamiento podamos dar la oportunidad a muchos vecinos y vecinas para en sus economías familiares, es un tiempo, es temporal, pero sí ayudar luego a la búsqueda activa una vez finalizado el programa de empleo.